Salida de Camin se concentraron los incidentes más violentos ocurridos en Valparaíso. Todo comenzó cuando más de 1000 personas se congregaron en las cercanías del Congreso, que fue atacado con piedras y donde un fotógrafo resultó lesionado. Hubo daños a varios semáforos y un ataque a la octava comisaría de la ciudad. Varios intentos de saqueos a distintos locales comerciales y donde incluso se detuvo a personas con las manos en la masa. Algo similar ocurrió en San Antonio, todo lo que dejó un total de 37 personas detenidas en la región de Valparaíso, 4 de ellas por ley antibarricadas. Hay gente que salió a robarle a empresarios que le ha costado mucho poder reponerse del estallido social, de la pandemia, delincuentes que salen a robar y espero que nadie los ampare. Y en la misma capital regional, la Armada informó que dio de baja al cabo que fue detenido en las manifestaciones de Santiago el domingo 18 de octubre por las consecuencias que ello trajo a la institución. Un grave desprestigio a la institución que produjo este cabo. En segundo término, el desprestigio que hace a miles de marinos, hombres y mujeres que se desempeñan hace más de 7 meses en las calles de distintas partes de nuestro país. El registro es de la región de Coquimbo, donde también hubo serios incidentes protagonizados por encapuchados que instalaron barricadas en distintos puntos de La Serena. El recorrido aéreo de carabineros y las cámaras de seguridad de la ciudad fueron dimensionando el nivel de violencia que estos desconocidos cometieron durante más de 3 horas. Durante el tráfico por las manifestaciones, estos delincuentes aprovecharon para robar lo que pudieron de la carga que llevaba este camión. En La Serena lamentaron en particular los daños que desconocidos provocaron en la iglesia San Francisco, que fue vandalizada y parte de sus muebles fueron sustraídos para usarlos como barricadas y quemarlos. Un templo con cerca de 400 años de antigüedad. Yo soy católica, vengo, esta es mi fe, esto es lo que a mí me mueve. Y alguien viene y lo destruye como que no vale nada, no corresponde. En Curicó, un grupo de manifestantes aprovechó de bloquear un camión con mercadería para intentar robar su carga, pero al no poder, asaltaron al conductor y le quitaron sus pertenencias personales. Y muy cerca de ahí, en Rancagua, este grupo atacó la primera comisaría de la ciudad. Logró arrancar la bandera institucional para posteriormente quemarla en una barricada. Le prendieron fuego al auto. Sí, sí, está quemando el auto, weón. Con ataques incendiarios a una automotora, a las dependencias del casino Dreams y a la municipalidad de Valdivia, terminó una convocatoria para manifestarse por redes sociales en la capital de la región de Los Ríos. Todo comenzó con una marcha de 800 personas por el centro de la ciudad, que derivó en la toma del puente Pedro de Valdivia y en la instalación de barricadas en el costado oriente del viaducto. Las manifestaciones se extendieron hasta después de las 10 de la noche y dejaron 5 personas detenidas, una de ellas por el incendio en la automotora. Ingresaremos una querella contra el detenido como presunto autor del atentado incendiario contra la automotora. La destrucción de semáforos que habían sido recientemente repuestos fue uno de los tantos destrozos que hubo en Concepción, luego de que un grupo reunido en las cercanías al Palacio de Tribunales comenzara a poner barricadas usando la señalética destruida. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en distintas calles de la capital regional y también en el puerto de Talcahuano, que dejaron 23 personas detenidas. Jornada de violencia en regiones que mantienen a las autoridades en alerta los próximos días.